Esta vez os voy a enseñar cómo se prepara un ahumador de lo que se utilizaban antiguamente, incluso hoy en día, para temas de apicultura, aunque había gente que también lo utilizaba para temas de caza, en concreto para la captura de conejos, como explicaré más adelante. Pues se trata de un pequeño depósito como este, en el cual se aloja en su interior, como veréis más adelante, materiales como por ejemplo puede ser estopa, moñiga de vaca o de mulo, que son las heces de estos, pero o pasto seco, pero que esté completamente seco, con idea de un procedimiento como veréis a continuación, el cual genera simplemente humo sin que se produzca la llama. Yo voy a utilizar esta lata de pintura que mide 20 centímetros por aproximadamente 18, pero puede ser lata de menor tamaño. La parte de arriba normalmente es basculable. Yo voy a utilizar la misma forma que tiene la tabla. Lo primero que se me ocurre es que necesito una boquilla en la parte de arriba, que será por donde salga el humo. Por lo tanto, primero la he preparado en cartón. Cuando he visto que más o menos es lo que voy buscando, la he puesto encima, he trazado el hueco, lo he realizado y luego he metido la plantilla comprobando si queda más o menos como me gusta o como me interesa. A partir de ahí he trasladado la plantilla a un trozo de chapa, el cual hemos cortado con sus convenientes tijeras. Ahora también necesitamos esta pequeña pieza que estáis viendo aquí. No se va a utilizar prácticamente nada de soldadura, a lo mejor un poquito de estaño en la junta, ya que este depósito en concreto no va a tener temperatura como para derretir el estaño. Pues si os dais cuenta, se han preparado unos pequeños agujeros con idea de sujetar las piezas, como veréis a continuación, y esta por aquí, sujetarlas con unos pequeños tornillos. Siguiente paso, he cortado unos trozos en función de más o menos lo que yo creo que va a necesitar el fuelle. No lo vamos a hacer de una pieza completa. Este material lo he conseguido de un sofá viejo, lo he recortado. Bueno, pues hacemos lo siguiente. Una vez ya lo tenemos así, esta parte de aquí lo pegamos aquí así, para que esta zona actúe como válvula. Cuando no se utiliza cola caliente, como es en mi caso, se dobla el sky por fuera y se ponen varias grapas. Es otra forma. Ahora voy a hacer una piececita para la parte de abajo y la pegaremos aquí igualmente para que quede lo más hermético posible, y después le haremos la tapa de arriba pegándolo aquí para que quede lo mejor posible el pequeño fuelle. Voy a prepararlo. Y esta parte de aquí la vamos a pegar simplemente. Luego lo suyo sería coserla un poco. Voy a aprovechar que tengo una grapadora y en los cantos lo voy a reforzar, porque siempre que se tenga, pues es muchísimo mejor.
Bueno, pues ya hemos acabado lo que es la parte del fuelle. Esta parte de aquí tenía que haberlo puesto igual que está en este lado. Ahora aquí podemos coserlo un poquito con una aguja si queremos, aunque está pegado. Pero lo mismo que hemos puesto la grapa, si lo reforzamos, pues siempre será mucho mejor. ¿Veis cuál es la idea, verdad? De aquí se sujeta y de aquí... Pregunta, ¿eso sopla? Bueno, pues vamos a comprobarlo con este cartoncito. Fijaros, lo voy a hacer una vez nada más. ¿Os dais cuenta el empujoncito que le da de aire tan curioso? Esto ya va siendo algo. Tubo macizo, redondo. Pues esta es la idea. Ahora, como esto también es chapa, ya lo hemos ajustado aquí, si os dais cuenta. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a probar a soldarlo con estaño y así se queda más hermético. Porque otra opción es hacer unos pequeños agujeritos y remacharlo con algunas puntas. Pero para que quede más ajustado, voy a probar a ver si podemos soldarlo con estaño lo más correcto posible, ya que las temperaturas de aquí dentro es simplemente humo, no se genera fuego, por lo tanto el estaño no se va a derretir. Ok, voy a prepararlo. Pues aquí se termina la primera parte de este proyecto. ¿Os dais cuenta cómo ha quedado? ¿Que se puede mejorar muchísimo? Pues claro que sí, pero yo no le voy a hacer más nada. Ahora se mete aquí lo que corresponde, el pasto seco, la moñiga, estopa, etcétera. Y teniendo en cuenta un procedimiento que os explicaré, así se enciende. Y ya lo tenemos debidamente preparado. ¿Qué os parece? Fijaros, si ponemos aquí un papelito y damos aquí, pues como es normal, el impulso de la boquilla del aire. Aquí se puede poner una rejilla protectora con agujeritos para evitar que salgan algunas chispas y pueda provocar un incendio cuando lo estemos utilizando o se utilice en verano. Lo hay con protector y sin protector. Pues nada, chicos, en la segunda parte veremos las pruebas del mismo. Esto, para quitarlo, hay que tener una pequeña palanca. Ok. Pues nada, aquí tenemos nuestro ahumador completamente acabado.